Se observa que la abeja aprendió a evadir la trampa y hace su ingreso por la zona de salida para los zánganos. Así es que la abeja demuestra una vez más su inteligencia también. Vamos a grabar por delante un ratito. Se observa el predominio de un tipo de polen que nosotros sospechamos pudiera corresponder a, por el color amarillo, a una plantación de raps que, para infortunio de esta frutícola, está ubicada esa plantación de raps a no más de 500 metros de este huerto. Vamos a cosechar entonces la producción. No es importante en volumen la producción, pero señalar también que estamos en el sur de Chile y el clima ha estado particularmente desagradable para el desarrollo de la apicultura. Temperaturas muy bajas durante la mayor parte del día, incluso a ratos lluvias. No estamos en la etapa del año ideal para producir polen. Estas son nuestras pruebas para aprender a usar la herramienta, la trampa de polen. Vamos a devolver
pieza a su lugar. Y ahora vamos a retirar el cerebro de la trampa. Dieciocho abejitas murieron dentro de la bandeja de la trampa. Son las que andan atrapadas en la parte central del... Hemos terminado entonces la primera parte experimental de la recogida de polen para este ejercicio que nosotros llamamos de investigación. Somos abejas de la Patagonia, estamos ubicados en la comuna de Purranque, región de Los Lagos, sur de Chile.